¿Qué onda, fanáticos GTI? Pues bueno, hoy tenemos un video de otro GTI que pertenece al, bueno, al grupo de fanáticos GTI. Es un GTI color blanco, del cual el dueño es Giovanni. Giovanni. Él es hermano de Carlos. Y bueno, él tenía. Tú tenías un MK2 BR6, ¿no? Sí. ¿Ese que le hiciste? Lo vendí. Lo vendiste, ¿no? Uh-huh. Y ha llegado el MK3, ¿no? Llegó este. Perfecto, ahorita nos lo va a presumir. Y bueno, ahí atrás está su hermano, que está en behind the scenes, detrás de escena. Y pues muchas gracias por sí, el no, video, güey. Ahí estamos. Y estamos ahorita acá por el sur de la Ciudad de México. ¿Qué tal la locación, güey? No, está padre, ¿eh? Está chido, ¿no? La última vez que vinimos llovió, güey, como que se veía sí, mejor, ¿no? Sí. Pero ahorita va. Pues vamos a ver su carro de Giovanni y pues muchas gracias, güey. Sí, no. Cámara. Pues miren, este es el MK3 de Gio. A ver, Gio, pues platícanos de tu carro, año, cuándo lo conseguiste, rines, interiores, cuéntanos tú, a ver, cuéntanos. Sí, es un GTI, BR6 MK3, es del 96. Ok. Y trae unos rines de Napre, Yapa. ¿Qué marca son? Napre. Son japoneses, son tres piezas. Ah, ¿son tres piezas? 16, sí. Ah, ok. ¿Y qué les piensas hacer? ¿Así lo vas a dejar un rato? Sí, así, para cambiarlo de bitón. ¿Sí? Un ratito. Perfecto. ¿Estas calaveras así venían? Sí, son las Crystal. Son Gela, ¿no? Son Depo. ¿Son Depo? Ajá. A ver, ah, sí, son Depo, mira, aquí está Depo. Son Depo. ¿Se ven bien, güey? Son las Crystal. BR6. Sí. A ver. ¿A qué traes aquí, güey? Ah, pues aparte traes tus bolsas, güey. Ahorita vemos cómo funciona con bolsas. Sí, pues trae bolsas de aire, trae equipo. ¿Focal, no? Sí, focal. ¿Y acá abajo traes la llanta? Sí. ¿Sí trae llanta? Trae llanta. Sí. ¿Fuck you, COVID? Hey. A huevo. Como debe, ¿no? Exacto. Su tanque, ¿no? Sí. Perfecto. A ver, vamos a ver aquí. Calquita de fanáticos que tiene, ¿no? Sí. ¿Ya cuánto llevas en fanáticos? ¿Qué? ¿Cuánto llevo? Un año, ¿no? Como un año, ¿no? Un año. Estos son sus interiores, la verdad es que se ven muy chingones. Es color camello, güey. Uh-huh. ¿Así lo compraste? Sí, todo forrado en piel. La neta se ve chingón, güey. Sí. Forrado en piel, color camello, güey. Y acá atrás los interiores, vean. Igual color camello. Su quemacocos. Y ¿qué le has hecho a los interiores, güey? ¿Así lo compraste y así lo traes? Así, así lo agarré. ¿No le has hecho nada, no? No le he hecho nada. ¿El volante también venía así? Sí, así. Este no es de esta versión, ¿no? No, es del Jetta. ¿Del Jetta o del R32? Del Quarta, ¿no? ¿Quarta? Uh-huh. No recuerdo bien, güey. Sí. ¿Y este sticker? Bueno, este es de Short Crowds. Sí. ¿Y este de qué es, güey? Ah, me lo di un güey. Oye, y acá arribita, pues, ¿le vas a hacer algún detalle? ¿Lo vas sí, le vamos a cambiar su cielo, ¿no? Cambiar el cielo y más detalles que vienen saliendo, ¿no? Ok. Ahí poco a poco. Ahora vamos a probar sus bolsitas. A ver, dale, yo. Entonces, tu GTI es BR6, ¿no, güey? Sí. Y a ver, lo vamos a prenderlo, ¿va? A ver qué tal.
ver, ¿nos muestras el motor, por favor? Sí. Para quien no crea que es BR6. Sí. Esta tapita, ¿qué show, güey? No todos lo traen, ¿verdad? No, estos son de Seat. ¿Ah, sí? Sí, son de Seat. ¿No es de este carro? No, no sé bien qué modelo, pero son de Seat. Ahí vienen grabadas, ¿verdad? Sí, sí. Realmente le queda muy bien, güey. Pues sí, también. Es como de plástico, ¿no? Sí. Igual si es tu motor BR6, ¿es que le hiciste? ¿Le cambiaste los cables? Sí, le cambié los cables. ¿Nada más? Por los rojos, nada más. Ya, ¿no? Sí. Yo, de esa última vez que nos dimos al día de hoy, suena más, güey. ¿Qué voy a hacer por los cables? Yo creo. Sí, bien. A ver, ¿no? ¿Qué trae? ¿Headers? Ay, güey. Sí. ¿Dónde está? Sí, trae headers. ¿Dónde se ven? Ah, ya los vi. La tubería directa hacia atrás. Es cierto, güey. A ti también ya lo compraste, ¿no? Sí. Realmente te fue bien con este carro, güey. Sí. Ya estaba adelantado, ¿no? Ya está adelantado, güey. Sí. Pues, ¿Y qué le piensas hacer, güey? En a corto plazo. Pues, a ver, le quiero cambiar el frente por el del GTI. GTI. Y los detallitos que trae. Exacto, güey. Sí. Que es, ya es muy poco, güey. Sí. ¿No? Pues sí. Ya no se le nota tanto. O sea, realmente los detalles que le quieres hacer son mínimos, güey. Sí. Oye, de pintura, ¿lo vas a repintar? ¿A dar su baño? Sí, después sí. Lo voy a dejar todo blanco. Le voy a quitar la línea. ¿Ah, sí? Sí. Fanáticos, pues miren, la neta este carro me gusta el color. Lo que yo le decía yo cuando nos lo presentó, la neta me gustó un chingo el color camello. O sea, esto la neta le da, hace que el carro resalte, hace contraste con el color del carro, con los interiores. La neta esto me gustó un chingo. Vean el tablero, esta parte del tablero me gusta mucho. O sea, está forrada justamente en el mismo color que los asientos, le da otra vista. Y por ejemplo, vean, todos estos detalles en color negro también le da otra vista. Esto me gusta un chingo de este carro. Esto llama mucho la atención. Si ustedes lo ven por fuera, si van caminando, ¿qué les llama la atención? El interior. Esto es conveniente no meterle película, porque si no, no resaltaría. Otra cosa que me gusta de este GTI es sus calaveras. Pues este contraste de calaveras, el rojo con el tono, digamos, transparente, la neta, me gusta un chingo. Esto también hace que resalte mucho. Vean cómo luce el portón con estas calaveras. Vean cómo luce. La neta, luce muy chingón. Estas calaveras me gustan un chingo. Se ven muy padres, la neta. Otra cosa que es inevitable decir que me gusta, es algo que me gusta, obviamente, es el motor. O sea, este motor BR6 levanta, es como el top de los GTI en MK3, el BR6. O sea, traer este motor es de lo mejor que puede haber. Y la neta, ya vieron cómo hace rato en el video cómo suena. La neta, suena poca madre. O sea, eso está chingón. Eso está chingón en el BR6. O sea, traer este motor es como un privilegio. Es uno, no es, realmente pocos pueden presumir que traen un BR6. La neta, pocos. ¿Nos comentabas que qué traes de tubería, güey? ¿De puntas? ¿Lay Streets? El Lay Streets, el original del BR6. Sí, bonito, güey. Sí. No hay falla con escape. Sí. Ahí está, pero no se alcanza a ver. Pero sí suena chingona. Otra cosa que yo le vi a este carro, y yo al día de hoy, de cuando lo compro, son los rines. La neta, estos rines siento que le van mejor al carro. Los otros estaban muy padres, pero estos le van más. Siento que hacen sintonía con el carro, con el MK3. Estos rines me gustan mucho. Cuando yo conocí este carro, yo sí le dije a Gio, oye, este carro, si es BR6, tiene que llevar su parrilla de GTI. Pues ya, ¿lo vas a hacer, no? Sí, ya ando en búsqueda. Eso chinga. Sí, tiene que llevar su parrilla. O sea, el GTI con su parrilla es emblemático. No puede llevar el... O sea, si le cambias la parrilla, se pierde la esencia de lo que es el GTI, sin duda. Yo, y algo que quieras comentar ya casi para terminar el video. No, pues
un gusto enseñar el auto y pues están a la orden. Exacto. ¿Y qué, nos quedó mal tu carnal, no? Sí. ¿Quién sabe qué? Ya no vino. Perfecto, yo pues este, ¿y ahorita qué vamos a hacer, güey? Pues a ver, una, un bajoncito, ¿no? Una comida. Va, va, va. Fanáticos, nos despedimos de este video. Ya está el Gio. Muchas gracias, nos despedimos y ojalá les haya gustado. La gente está chingo. Y al fondo nuestro folclore mexicano. Escuchen, nada más está chingón la trompeta. Ese rolón. ¡Viva México! Gio, pues gracias, güey. Sí, por nada, güey. ¿Estamos, no? Sí. Para el. Para las siguientes modificaciones que le hagas, pues ya le grabamos, ¿no? Vamos al pendiente. Gracias, güey. Sí, por nada. Cámara yo. Mira, Carlos, lo que te perdiste, güey. Pizza hawaiana con orilla de queso. Papá, ¿no? Nada más, ¿eh? Ahí están los perros, después del video. ¿Cómo se llama? Adán, Giovanni y Marvin.